Motivados por la primera victoria de la temporada, los Potros FC ahora quieren por fin terminar con el suplicio que ha sido en los últimos meses ganar como visitante. Por eso, alistan un esquema que les permita ir a Oaxaca y ganarle a los Alebrijes. Es algo que lo tenemos muy, muy pendiente. La verdad, estamos con el ánimo a tope para poder revertir esa situación. Uno de los propósitos fue cambiar ya esa situación, porque sí es algo un poco molesto no poder sacar puntos fuera. Los equinos están tranquilos porque pese a las dos derrotas de inicio de torneo, han generado mucha llegada, de tal manera que en todos los juegos de este semestre, en Liga y en Copa, han conseguido goles. Habíamos empezado con dos derrotas, pero estábamos también entre lo que cabe un poco tranquilos por cómo habíamos jugado. Había estado bien el funcionamiento, nada más que no se habían dado los resultados. Los equinos tendrán doble oportunidad para sumar su primera victoria como visitante del semestre. Primero el fin de semana ante Oaxaca en la Liga y el próximo martes ante las Águilas de América en la Copa. Para cerrar su práctica, los Potros tuvieron una convivencia con niños del curso de verano de la Universidad Autónoma del Estado de México. Con imágenes de Alejandro Larcón, edición de Víctor Miranda, Televisa Deportes, Jesús Quesada.